Tridactor López Sagún, director de operaciones de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan. La primera vez que yo me puse el uniforme de bomberos fue el 10 de agosto de 1984 y fue un gran orgullo pertenecer a una dependencia como lo es Bomberos. En ese tiempo fue en Bomberos Guadalajara cuando hice mi ingreso. De ese tiempo hasta acá siempre nos hemos dedicado a ser bomberos, a estarnos preparando constantemente para poder tener una respuesta adecuada hacia la ciudadanía. Algún edificio que me ha tocado atender en un incendio, pues hablamos del condominio Guadalajara, cuando se incendiaron los dos últimos pisos. Este sí fue un incendio completamente distintos a los ordinarios, y esto por la altura que representaba. Estamos hablando del piso 24 y 25. Ahí lo que recuerdo mucho de ese incendio es que al estar trabajando pues no tienes nada de visibilidad, entonces de alguna forma tienes que caminar. Yo tenía muy poco tiempo de bombero y recordaba perfectamente lo que me habían enseñado mis compañeros, mis superiores, ¿no?, de cómo caminar. Entonces, como nosotros lo hacíamos en ese entonces, y se sigue haciendo ahora, es mover un pie y enseguida el otro, para ir viendo dónde vas pisando. Al llegar a algún lugar, encontré un escalón como bastante alto, por lo cual decidí no seguir y cambié la dirección. Al amanecer, cuando ya tenía suficiente luz y cuando estaba controlado el fuego, pues fui a ver ese escalón, me llamó la atención. Y a ir a corroborar, pues me doy cuenta que era un ducto, el cual llegaba directamente al sótano. Entonces, era un ducto de basura, el cual si alguien hubiera caminado por error en esa dirección, pues hubiera sucedido algo muy trágico. Bueno, los bomberos han ido evolucionando poco a poco. La gente, el personal más bien dicho de los bomberos, constantemente se están capacitando, ya tienen otra mentalidad, trabajan de una forma distinta. Me refiero a que piensan más en ellos. Quizás antes, por las condiciones que teníamos, precarias en equipo, o por sentir que yo no debo utilizar este aditamento o aquel porque yo lo puedo hacer sin él, por sentirnos mejores bomberos, afortunadamente esa ideología ha cambiado. Ahora el bombero siempre busca la forma de protegerse y de estar bien. Utiliza su equipo de respiración, utiliza sus guantes para dar un mejor servicio. Al estar él protegido, él sabe que puede ayudar mayormente a la gente, puede apagar más rápidamente un incendio sin exponerse o salvar una vida. Entonces, para eso es que el bombero siempre se está capacitando. Pues es algo radical este cambio, la cultura en materia de incendios. Creo que nos va marcando de una forma inconsciente. Lo noto en mi familia, no tanto en las cercanas, sino en las que son un poquito más retirados. En algunas situaciones te llegan a decir que eres un poquito diferente o un poquito exagerado porque crees que todo va a pasar. Ves tantas cosas, tantos accidentes, un poquito a veces hasta ilógico, que siempre estás a la expectativa, y donde quiera que ves un riesgo, pues lo mencionas o haces alguna indicación, y es donde algunas personas pues sí te llegan a decir que eres un tanto exagerado, pero no es eso, es en que en realidad el accidente en cualquier momento puede suceder. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan. En esta institución he aprendido mucho, mucho en el sentido de con la gente que trabaja aquí, que tiene ya más tiempo que yo, es bastante buena en su trabajo y he aprendido mucho de ellos. De mis compañeros, los directores, tanto como de coordinador, también he aprendido. Por eso me siento muy orgulloso de pertenecer a esta coordinación.
Y algo importante de destacar es que siempre he tenido el apoyo de mi esposa y de mis hijos para estar en este lugar.